Hola, buenos días, amigos. Pues miren, ayer estuvo lloviendo todo el día y dejamos encerradas esta gallina con sus pollitos, a esta y a aquella negra que está allá. Y la amarilla la pusimos aquí y traía 13 pollitos. Y ahorita que llegamos ya andaban algunos pollitos afuera. Entonces ayer llegamos noche, nosotros llegamos como a las 11:30 de trabajar. Andábamos pintando un cuarto y ahorita solamente trae 11 pollitos. Y pues ahora los otros 2 pollitos, ¿en dónde quedaron? Si es que se salieron como lo hicieron estos, se los pudo haber llevado algún animal durante la noche porque no estaban protegidos por la mamá. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, amigos? Pues yo los encerré tratando de cuidarlos y no. Y no, pues no funcionó. Miren, este otro anda perdido acá. Esa gallina trata de golpear al pollito este, pero este nada más anda buscando comida. Pero su mamá de este anda allá, miren. Entonces este que viene a hacer acá, lo que ha de querer es comida. Déjenle, pongo poquita comida para que se venga la mamá también. Y allá viene la mamá, miren. Y ahí va él con ella. Pero ahorita ya se separan un poco más los pollitos de las mamás. Miren, esa gallina es bien brava. Miren, esa gallinita ya anda sola porque sus hijos andan allá, miren. Andan allá buscando comida. No importarles que la mamá anda por allá en otro lado. Bueno, dejen, agarro un poquito de alimento para tirárselo. Esta gallina anda picoteando los pollitos de la amarilla. Miren cómo se miran, nada más de repente se echan a correr. Pues bueno, los otros pollitos se los ha de haber llevado algún animal, una rata o algo, porque no hay ni rastro de ellos. Y pues yo ya voy a empezar a darles de comer aquí a las conejas y sacar a las gallinas, porque ya tengo que irme a trabajar. Y pues sí, amigos, ayer llegamos tarde, tuvimos que llegar a las 11, bueno, llegamos a las 11:30 aquí y tuvimos que llegar a darle leche a la borreguita. Y como no tenían pasto las borregas, les pusimos más pasto. Y pues acá las gallinas, como no las saqué, pues yo me confié y dejé las... No vine a checarlas a ver si todavía estaban todas con sus pollitos, pero... Pues sí, tuvimos pérdida de 2 pollitos, pero
Pues, ¿qué se le hace, amigos? Esto así es. Como les digo, ahorita no han salido los pollitos, no se han mirado dónde quedaron. Están muertos por ahí, o lo más seguro es que se los haya llevado algún animal. Pero, bueno, pues ahorita les vamos a destapar a estas. Miren, esta gallina no ha salido del nido. Ya está en el nido. Tiene como 15 huevos. Ya le pusimos su comida. Yeah. Ahorita no se ha echado ninguna de estas otras. Bueno, pues déjenme, empiezo a darles de comer y ya les voy a sacar a estas. Yo en tiempo de calor les doy el alimento fermentado a las gallinas. Les doy su alimento fermentado. En tiempo de frío, como se pone muy frío, no pueden comerse el alimento. Se hace piedra, pues entonces es cuando se los doy seco. Y es cuando hay muchas ratas. Y para evitar las ratas, yo les pongo el alimento en ese tubo. Miren, aquí ya andan buscando en el alimento que tiran las codornices. Como pueden ver aquí. Y estos ya están aquí esperando la comida. Bueno, pues déjenles, pongo alimento ya a los conejos, porque ahora sí andamos, vamos a andar a las carreras. Tenemos que ir a hacer cortes de pasto, y después de hacer los cortes tenemos que venir a dejar la traila. Tenemos que ir a limpiar la casa donde andábamos pintando, tenemos que ir a acomodarlos, a limpiar el piso, y tenemos que acomodar los muebles. Y después de acomodar los muebles tenemos que hacer limpieza profunda. En esa casa nos vamos a echar como unos 2 días. Quizás si no terminamos, porque el señor nos pidió que fuéramos después de las 2. Hoy y mañana sí va a ser todo el día. Entonces quizás tengamos que ir también el sábado. Así que déjenme, apuramos, amigos, para llegar temprano, para ir temprano allá a hacer la limpieza, a comenzar la limpieza en esa casa. Bueno, déjenme, doy de comer aquí y al ratito nos miramos. Miren, amigos, hoy amaneció un poco fresco y miren las gallinas. Ya andan dándole calorcito a sus pollitos. Miren, aquí tiene esta arropando sus pollitos. Y aquella otra está arropando a aquellos allá. Y esta también los tenía arropados. Nada más que fui a darle de comer allá a las gallinas que están con el americana y se levantó. Pero ahorita le van a estar diciendo a los pollitos: tengo frío, tengo frío. Y los va a tapar. Bueno, pues ya aquí ya hicimos todo el trabajo. Ya pusimos agua, ya dimos comida. Déjenme cierro aquí porque hay una de esas gallinas de las Plymouth Rock que se anda subiendo en los botes y no queremos que nos vaya a tirar el bote con todo y el alimento. Miren. Ahí andan comiendo. Vamos a checarle a las
los dormices ya se me andaba pasando a darle su comida. También voy a necesitar ponerles agua. Bueno, ahorita nos miramos, amigo, porque si no se me salen estas. Miren, esa gallinita negra ya se quiere venir para acá, para donde están las de estas borregas y la yeguita. Y va a buscar la manera de salirse. Se va a salir por allá, miren, por esa esquinita. Pero no importa. Que andan en todos lados, en donde quieran. Bueno, vamos a... Miren, ahí está el rey. Y miren ya. Aquí está la yeguita. En su corral. Y miren qué atascadero tienen ahorita por la lluvia. Pero ya que arreglemos aquí el techo, ya no va a estar así. Déjenles, pongo alimento aquí a las borregas. Pues miren, amigos, acabamos de llegar de trabajar y ahorita ya es de noche. Y ya mi hijo ya aquí andaba echándonos la mano. Ya puso la borreguita. La puso por ahí como a las 2 a que comiera. Y ahorita ya salió a darle otra vez. Y... se la puso a la esa cafecita. Y ahorita vamos a... ahorita ya encerró las gallinas con los pollitos también. Ya nada más nos falta darle pasto a los caballos. Y ya terminamos. Hoy tuvimos que ir a cortar el pasto a una casa. Bueno, a dos casas que son del mismo dueño. Y tienen la yarda muy grande. Ahí nos aventamos desde las 8 hasta las 2 de la tarde cortando. Y ahí sí nos echamos harto tiempo cortando esas dos casas. Y de ahí nos tuvimos que venir a dejar las máquinas y nos tuvimos que ir a hacer una limpieza de... Bueno, íbamos a ir a limpiar una oficina que acabamos de pintar ayer. Que fue por lo que llegamos tarde, llegamos como a las 11:30 de la noche aquí a la casa, y porque la queríamos dejar ya lista. Y supuestamente hoy íbamos a ir nada más a cortar el pasto a esas dos casas, y teníamos otras dos, bueno, otras tres casas, y teníamos que ir a hacer el trabajo ese de ahí donde pintamos. Teníamos que ir a limpiar la oficina y ahí vamos a hacer una limpieza profunda, y la casa es de 3 pisos, así que ahí nos vamos a aventar 2 días. Pero hoy ya no pudimos ir mucho tiempo ahí a esa casa, porque cuando andábamos cortando el pasto en la otra casa, bueno, en las casas esas grandes de este señor que tenemos, y nos mandó un mensaje una señora que ella se dedica a vender casas, y ella es la que nos echa muchos clientes, ya sea para limpieza de casas o para arreglos en las yardas. Y pues, como quien dice, es nuestra patrona, porque ella es la que nos echa a los clientes. Entonces nos dijo que si podíamos ir a limpiarle su casa. Y pues ese fue un trabajo que fue de último momento, y quería que se la limpiáramos hoy, y pues le dijimos que sí. Entonces no fuimos a cortar el pasto a tres casas, porque preferimos mejor irnos acá con esta señora, que pues es la que nos está generando dinero. Y acá estas otras tres casas son clientes que tengo, que esos vamos y les hacemos los cortes, y a veces, aunque estén, ya cuando uno anda cortando ahí, se van para no pagarle a uno, y pues ahora les quisimos pagar con la misma moneda, dejarlo, o sea, no cortarles. Y
pues ya que nos hablen, decirles, si nos dicen que por qué no fuimos, pues ya decirles que no tuvimos chance. Pues así como nosotros los esperamos con los pagos, pues así que nos esperan también ellos con los cortes. Y pues sí, amigos, pues sí, fuimos a limpiar esa casa y ahora tenemos la esa de la limpieza profunda. Tenemos que ir mañana, vamos a ir todo el día y el sábado también. Y ahorita adelantamos, nada más fueron tres, una oficina y dos cuartos y un pasillo. Todavía nos faltan varias por recorrer. Tenemos que limpiar, son dos salas, una cocina, dos comedores, y una de las salas es, no, nos faltan tres salas. Es una que es un tamaño mediano, otra grande, y una que está súper mega grande y muy alta. Así que ahí tenemos que ocupar escalera y todo, pero pues, y también andamos limpiando las ventanas y persianas, todo, porque es limpieza profunda, entonces se lleva más tiempo. Y pues el señor quedó muy contento con el cuarto que pintamos. Me quedó muy bonito, muy, muy limpio el trabajo y quedó muy satisfecho. Y pues este señor les gusta el trabajo cuando queremos que, bueno, cuando ellos necesitan que les salga algún trabajo, ellos me llaman y me dicen que si les puedo hacer el trabajo. Y pues estos son unos clientes que, o sea, hay clientes que uno trata de cuidar más y pues se les da preferencia también por lo mismo de que son buenos clientes. Y pues este señor, él fue un marino, y hoy me regaló una navaja y que tenía en su colección, y me regaló un radio que es de esos para que le avisen a uno de las tormentas severas, y dos alarmas. Y pues el señor está muy contento, él es muy a todo dar. Y pues nosotros también andamos ahí echándole ganas al trabajo, y pues también ahí vamos a, ya terminando de hacer esta limpieza profunda, también quiere que les plantemos unos árboles. Vamos a ir a plantarle unos árboles en donde tiene un jardín que tiene ahí su una bandera de Estados Unidos, y pues quiere ponerle ahí unos arbolitos. Pásame la bolsa del pasto. Miren, a la borreguita, el motivo por el que la tengo ahí encerrada es porque las otras borregas la andaban topeando, andaban golpeando, y pues no queremos que la golpeen, que la maltraten, por eso la tenemos ahí encerrada. Teníamos planeado hacer el tejabán el sábado, pero ahora no se va a poder hacer. También tenía planeado arreglar la pezuña a esa borrega, y tampoco se va a poner. Tampoco se va a poder. También quería arreglar bien aquí estos corralitos, pero eso ya va a ser más después. Necesito hacer unas puertas también para que ya las borregas puedan salir a andar acá afuera, más espacio. También tengo que hacer su corral a la pony. Aquí este lo vamos a partir a la mitad. Aquí este corral lo vamos a partir a la mitad. Va a llegar hasta ahí, hasta donde llega esa paleta, y ahí va a ser el lugar para más borregas, para las borreguitas tiernitas, para que no las agarre el borrego antes de tiempo. Y acá donde anda ahorita la yeguita, aquí va a ser su corral de ella, va a tener suficiente espacio. Pues ya tenemos todo, amigos, listo, nada más
es de que haya tiempo y nos ponemos a trabajar en esto. Pues bueno, espero les haya gustado el video. Ahí anda el rey todo alocado, mírenlo. Anda corriendo como loco. Espero que les haya gustado este video, amigos, y ahí nos vemos para la próxima. Y pues ahí sí, ahorita no tuve chance de grabarles un poco más, fue porque el horario en que llegamos. Pero ya saben, nada más hay chance, un poquito de chance, y les voy a hacer sus videos a todos los que les dije que les iba a hacer sus videos. Se los voy a hacer, nada más denme un poquito de chance, porque ahorita sí ando bien atareado.